hay jóvenes muy anuncios. México debe recuperar el tiempo que perdió en el siglo pasado para alcanzar a las naciones del llamado BRIC, afirmó el expresidente de México Vicente Fox Quesada durante la conferencia que impartió en la capital del estado la noche de ayer. Al evento organizado por la Universidad Valle de México asistió el vicepresidente del Congreso del Estado, Marco Antonio Vizcarra Calderón, el exgobernador del estado, Eugenio Elordi Walter, y el diputado local del PAN, Gustavo Magallanes Cortés. Fox llegó al acto acompañado por su esposa, Marta María Sahagún Jiménez. ¿Por qué vemos en la India casi un milagro de crecimiento en este momento? Mi explicación a esto en el caso de América Latina es que se nos fue un siglo entero en manos de dictadores personales, de dictaduras militares, de gobiernos autoritarios, de gobiernos mesiánicos, populistas. Y la consecuencia es que como sociedad no crecimos, porque siempre estuvimos esperando todo del Todopoderoso, porque siempre se tomaron las decisiones en la cúpula y quedamos pequeños en ciudadanía. Cuando no se vive en democracia, cuando no se goza a plenitud de la libertad, muchas cosas se coartan, muchas cosas no suceden. La democracia es una invitación a participar, es una invitación a volvernos responsables, es una invitación a arriesgarnos la camisa y a ponernos a trabajar en construir una nación y hacerlo todos de manera conjunta. En Latinoamérica, de manera simultánea, en solo dos décadas, nos sacudimos dictaduras, dictadores, gobiernos mesiánicos, gobiernos autoritarios, monopolios en el ejercicio del poder, en solo dos décadas. Curioso que eso mismo sucedió 200 años antes, sin haber internet, sin haber comunicación, fue simultáneo el movimiento independentista. Haber alcanzado democracia y libertad nos permitió crecer como sociedad, crecer como ciudadanía y nos permitió un escenario, un lugar en el cual los liderazgos florecen, en el cual las personas damos nuestro mejor rendimiento. Es solo en escenarios de paz, de tranquilidad, de armonía, donde las personas, donde los seres humanos desarrollamos nuestro mejor potencial. La Sociedad de Alumnos de la Universidad del Valle de México otorga el presente reconocimiento al licenciado Vicente Fox Quesada por su excelente participación en el primer Congreso de Liderazgo Exceller 2010. Otorga el licenciado Miguel Ángel Guerrero Badilla y la Sociedad de Alumnos de la Universidad del Valle de México, Mexicali, Baja California, 17 de noviembre del 2010. Muchas gracias.